Casi 3 de cada 4 estadounidenses en Estados Unidos cree que al menos la mitad del dinero gastado del plan de estímulo económico fue derrochado. Un sondeo de CNN indica que el 63% de los encuestados cree que algunos proyectos incluidos en el plan fueron por razones políticas y no tendrán beneficio económico. El año pasado, el Congreso aprobó gastar 787 mil millones de dólares para crear o salvar más de 3 millones de empleos. 275 mil millones de dólares fueron destinados a numerosos proyectos. Uno de ellos, por ejemplo, se trata del estudio de fósiles en Argentina a través de la Universidad Penn State. La universidad le dijo a CNN que le pidió dinero a la Fundación Nacional de Ciencias antes de que el plan de estímulo fuera aprobado. La agencia usó fondos del estímulo para pagar por la investigación. Y el Departamento de Energía otorgó más de 3 mil millones de dólares para 100 proyectos que modernizan la red de medición de energía en unos 49 estados. Uno de esos proyectos destina 96 millones de dólares para una compañía de electricidad en Maine. La empresa calcula que se necesitarán unos 200 trabajadores para instalar contadores de energía inteligentes, pero líderes de sindicatos creen que unos 140 empleos podrían ser perdidos debido a que no se necesitarán personas para medir el consumo eléctrico. Inés Ferré, CNN.